En medio del llanto, Eloísa Cuesta relata cómo en minutos pasó de tener una casa bien dotada a una llena de escombros en medio del lodo. Añora que la respuesta del gobierno Duque sea la reubicación. Los miles de damnificados claman por una atención urgente del gobierno para evitar enfermedades y el rebrote del COVID-19. Mira, yo me monté el techo, hermano, y... ¿Su casa cuál se es? Contaba, sí, una casa... ¿La de dos pisos allí? Sí, una de las más altas del barrio, hermano, y le digo que uno contaba las casas que no estaban subidas en el barrio. ¿Les tocó subirse a los techos? ¿A muchas personas les tocó el techo? Claro, claro, hermano. Bueno, ¿y los niños cómo le están haciendo hoy? ¿Los adultos, ustedes, que están en medio del lodo todavía? Pues uno le toca ahí, hermano, ahí como te digo, que tengo dos pequeños, hermano, el más grandecito cuida al otro y uno camellando, hermano, porque usted sabe que los niños esto trae mucha epidemia. Mucha epidemia en enfermedades. Claro, y desafortunadamente el pequeñito lo tengo enfermo, pero... Y en medio del COVID, ¿ah? ¿Eh? Claro, imagínese, pues, imagínese el tiempo en la pandemia, pero... Yo siempre digo, gracias a Dios que no pasó cosas mayores, la vida no se perdió, lo importante es eso, ¿no? Solo daños materiales, claro, se presentaron. Se perdió el material y eso se puede recuperar. Claro. Pero estamos cansados de esto, Júber, estamos cansados de esto, hermano. ¿Reubicación entonces? Reubicación, hicimos reubicación, hermano. La vicepresidenta de la República y las ministras de Cultura y Ciencia y Tecnología, junto con el gobernador del Chocó y los alcaldes, evalúan la situación de la emergencia para tener una respuesta a la recuperación y mitigación a las zonas afectadas. Este es un departamento con un potencial enorme de generar riqueza que de verdad le dé un mejor nivel de vida a sus habitantes. Y por eso es tan importante que nos estén acompañando acá varios representantes de los gremios. La representante de todos ellos, la presidenta del Consejo Gremial, la doctora Sandra Forero, va a trabajar con las dos ministras, con el gobernador y el alcalde, con las distintas representantes de las instituciones, porque nosotros vamos a presentarle al presidente de la República el 14 de diciembre, que es un lunes, el plan que nos garantice, primero, la reubicación de Barbaraudo y de Poque, que son dos corregimientos que han estado pendientes de esa reubicación desde hace varios años y en donde sabemos que la tragedia puede ser muy grande si no tomamos las medidas ya con carácter urgente. Entonces, esta reubicación tenemos que hacerla de la mano del sector empresarial. La doctora Sandra Forero va a traer acá al presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Cámara Colombiana también de la Infraestructura. En segundo lugar, lo más urgente también que tenemos hoy es la situación de Lloró, pero entonces en Lloró tenemos que atender no solamente la reconstrucción del puente, en donde ya vino acá el director de Envías, acá tenemos a la viceministra de Infraestructura, la doctora Olga Ramírez, que va a estar acá al frente, no solamente de lo que tiene que ver con el puente, que no sea más doctora Sandra, doctora Olga, que es importante ahora saber esto, cuánto tiempo se va a demorar realmente tener el puente disponible, sino también tenemos el tema de la vía y el tema del muelle fluvial en Lloró. Acá el alcalde de Itzmina también nos decía, es que los municipios PDE también tienen una gran necesidad de distintas obras de mitigación, distintas obras también de prevención. Parte del trabajo que se va a hacer con las ministras y con el Consejo Gremial es precisamente presentar este plan que nos garantice que podamos realmente desarrollar al menos una obra de mitigación o de prevención en cada uno de los municipios, porque acá tenemos nosotros que prevenir, evitar que el año entrante y los años subsiguientes sigamos en esta misma tragedia de estar lamentando las pérdidas económicas y por supuesto también los daños a las vidas humanas. El plan de corto plazo, atender la emergencia, generar más ayudas, poner los albergues y por supuesto ese plan ya para todo lo que va a ser la reubicación se le va a presentar al presidente de la República el próximo 14 de diciembre. Solicitud muy importante que se ha hecho repetidamente, que es el del dragado, los dos dragados que hay que hacer, también ya el Invías está trabajando en esta materia, estos dos dragados se van a realizar, pero también sabemos que hay una serie de obras que tenemos que hacer para lograr aprovechar nosotros ese potencial enorme de nuestra riqueza hídrica y ver cómo con todo el plan que se está haciendo de la Colombia fluvial por parte de la ministra de Transporte e Infraestructura, por parte
del gobierno nacional vamos a lograr realmente que este tema del dragado no sea una solicitud recurrente, sino que tengamos entonces ya las soluciones más permanentes para el tema fluvial. Ramírez resaltó que la prevención de los desastres es una responsabilidad compartida. Es un momento en donde primero que todo tenemos que lograr que la comunidad entienda que la amenaza que están viviendo todos es una amenaza que tenemos que enfrentar también con un gran sentido de solidaridad y de responsabilidad. Aquí nosotros estamos diciendo, hay toda la solidaridad de parte del gobierno, de parte del país entero, pero tenemos que con muchísima responsabilidad todos asumir que la situación de seguridad no depende solamente de la Armada ni de la Policía, tiene que ser algo que entre todos nosotros de verdad realmente evitemos que haya cualquier tipo de amenazas en ese sentido. Pero la idea es que se va a hacer los estudios y diseños de una manera muy rápida, van a durar un mes, y la idea es que cuando estén elaborados firmar un convenio en el mes de diciembre entre el INVIAS y el municipio para poder proceder con su construcción. En eso estamos. Y destacar que de manera preventiva retiramos la parte que estaba amenazando peligro y ya avanzamos con los estudios y diseños y procederemos a su contrato. La vicepresidenta Marta Ramírez llegó a Lloró para solidarizarse con los damnificados del invierno.